Hola, en esta oportunidad mi grupo que está conformado por Liz, Loren y Jordan y mi persona Ezequías vamos a presentar nuestro tema que es la tendencia de muchos medios de comunicación por una sola empresa. Por ello, debemos tener en cuenta dos puntos muy importantes, que es saber el significado, qué son los medios de comunicación y qué es el monopolio. El medio de comunicación son instrumentos utilizados hoy en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes, ya sea textual, sonora o audiovisual. Sin embargo, hoy en día el concepto es comúnmente relacionado en los términos de soporte. ¿Qué quiere decir ello? Como podemos tener en cuenta, o más específicamente, podemos ver que hay los diarios, periódicos, radios, televisión, y las publicaciones en gráfico. Más allá de ello, podemos darnos cuenta también que la comunicación se va evolucionando. Un ejemplo muy claro es el Internet. ¿Qué es el Internet? El Internet es una red informática de nivel mundial que transmite información, al igual que los medios de comunicación ya informados. Ya, definición del monopolio. Es una palabra procedente de griego monos, que significa uno, y polen, vender. Esto hace referencia a una determinada situación de mercado, en la que le atribuye un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Este existe cuando hay solo un vendedor o un productor de un elemento, que sirve para satisfacer la necesidad de todo sector. Hola. Bueno, continuando con el tema, la tendencia de los medios de comunicación por una sola empresa. Este tema tiene alguna relación con lo que es el monopolio de los medios de comunicación. Oficialmente, la mayoría de los medios de comunicación no suelen reconocer que tienen influencia por ideologías muy concretas a sus fuentes de financiación. Sin embargo, es muy habitual relacionar a los medios con diferentes posturas en empresas. En nuestro día a día, gran cantidad de mensajes publicitarios, algunos pasan por desapercibidos y otros pues no. Por ello, es cada vez más difícil que llegue una comunicación más clara y diferente al público, y esto provoca que la gestión en la actualidad sea de manera fundamental y compleja a su vez. La monopolización de los medios de comunicación crean influencia sobre diversos niveles socioeconómicos. Para ello hablaremos de diferentes tipos de medios de comunicación como son la radio, la tele. La radio es el medio más escuchado en todo el mundo, ya que son fáciles de conseguir y a un bajo costo y una gran cantidad en el mercado. En un estudio realizado últimamente en el año 2014, se determinó que el 67% de la gente confía en la radio. Esto nos quiere decir que se tiene una mejor audiencia con gran confiabilidad para un monopolio que se puede realizar para diversos fines. Asimismo, también podemos hablar de los programas televisivos que se difunden a diario. En un 94.1% de personas tiene al menos una televisión en casa. Esto nos quiere decir que todas las personas pueden ver lo que se produce diariamente en pantallas. Al ser tan accesible y acreditado, se prolifera una red amplia para definir las posiciones de una clase alta o una clase pequeña en el país. La tendencia de los medios de comunicación por una sola empresa es ventajoso para la gran mayoría de personas porque el control de estos medios de comunicación está en las manos de pocas personas. Quiero decir, la junta directiva o la junta de directores o accionistas de la misma empresa, ya que esa es la misma naturaleza del monopolio, o sea, que es un solo vendedor que provee un servicio. En este caso, imprime los diarios y televisa las noticias y se encarga de la radiotransmisión de estas mismas. Un ejemplo de esto es el Grupo El Comercio, que son dueños del 80% del mercado de prensa escrita, sin contar la televisión y revistas.
Esta prensa escrita incluye varios de los diarios que son ampliamente vistos por Nima, incluyendo El Comercio, Perú 21, Drome, Gestión, Depor, Ojo, Correo y El Bocón. Esto quiere, como ya sabrán, como limeños, estos diarios son publicados y son accesibles para todos los limeños. Se pueden comprar en la bodega y se pueden comprar por suscripción. Entonces tiene un gran alcance. Y los canales televisivos que también son parte del Grupo de Comercio incluyen el Canal N y América Televisión, canales que son bastante importantes para la. Son bastante vistos son bastante vistos por la población peruana. El hecho de que haya pocas personas controlando los medios de comunicación o la gran mayoría de los medios de comunicación conlleva a la eventualmente va a llevar a la parcialidad de los medios, ya que como personas que somos, cada uno tiene sus intereses y por la misma naturaleza de una junta ejecutiva de un negocio tan grande van a tener sus propios intereses, tanto de política como económicamente. Un ejemplo de esto es la marcha No a Keiko que hubo el 11 de marzo este año. Que fue organizada por personas en medios sociales, en las redes sociales como Facebook. Y una, hay un, hubo, asistieron miles de personas que estuvieron en contra de la candidata de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Y hubo una gran queja porque parecía que esa marcha hubiese sido ignorada por los medios, de comunicación, y por diarios grandes como El Comercio. Esto podría ser que es un ejemplo de parcialidad política, como lo especulan varias personas. Y esta ignorancia de la marcha, que la ignorancia de la marcha de la gente también sería en parte en causa de que no se reportó, o no se reportó mucho, no se reportó en un par de días, de un par de días después del evento. También el hecho de que una sola empresa sea dueña de los medios conlleva a la disminución de la confiabilidad de estos mismos. Según una encuesta por Ipsos, el 39% de limeños no confían en la prensa escrita. Esta es una cifra bastante preocupante, ya que uno esperaría de que la prensa sea imparcial y que informe a la gente de la mejor forma posible. Sin embargo, por esta misma encuesta que se hizo, se da a ver que la mayoría de la gente no confía. La gente duda de su imparcialidad. Esto se supone un problema, ya que al haber tanta desconfianza se crea una falta de comunicación y percepciones erróneas sobre los eventos. Ah, porque la gente que sí confía en los medios de comunicación, que son parciales, tendría una percepción de lo que está sucediendo distinta a la gente que la vivió o la gente que comunica del tema sin tener un interés propio. También se genera un sentimiento de enojo en la población hacia los medios, ya que se siente engañada, sobre todo si se trata del apoyo implícito o explícito de algún candidato. Y también se genera una impresión de que la libertad de prensa no existe, que es una de las bases en gobiernos autocráticos, que nadie quiere llegar a decir de que la carrera de periodista solamente sirve para servirle a unos cuantos. Es por eso que los monopolios en lo que refiere a medios de comunicación no son beneficiosos ni para la gente ni para los gobiernos al final. En conclusión, podemos definir que la tendencia de los medios de comunicación por una sola empresa hace que los medios no sean parciales y no esté bien que se dé o realice el monopolio comercial, en la que los controles están en mano de pocas personas, por lo cual esto no es de todo bueno y por lo tanto disminuye la confiabilidad de los medios de comunicación y se crean o se da la influencia sobre diversas personas de nivel socioeconómico. Por lo tanto, mi grupo y yo no estamos de acuerdo con la monopolización de diferentes medios de comunicación.